Les doy a conocer, mientras tanto, iniciando con todo el paquete informativo, que aquí en Minatitlán mucha controversia ha causado el programa Un Día Sin Taxi, que pretende implementar el gobierno del estado en Veracruz. La implementación del programa Un Día Sin Taxi, con el cual el gobierno del estado pretende solucionar la excesiva carga vehicular en las grandes ciudades, ha ocasionado diversas reacciones, sobre todo entre los trabajadores del volante, que afirman ver sus ingresos diarios afectados. ¿Qué tanto le afecta a usted la propuesta que ese gobierno del estado Un Día Sin Taxi? Pues bastante, porque ya es un día de trabajo que nos quitan. Sí, ya afecta bastante. O sea, y afecta a toda la familia, desde luego, ¿no? Un día sin taxi, pues, ¿te imaginas si va a volver una locura aquí en el centro? Sí. Sí, pues ahora sí, prácticamente los micros van a tener más chamba que nosotros. Sí. Sí. Pues la verdad, es lo que estoy escuchando en las noticias apenas, pero yo creo que de todas maneras nos afecta porque la gasolina sigue subiendo. Mira, el problema de un día sin taxi nos afecta un poco porque a las economías de nosotros está muy baja. Actualmente en el taxi ya no se gana lo suficiente como para poder sobrevivir o poder mantener una familia. Entonces, si se nos prohíbe un día de taxi, imagínate la economía de nosotros que vamos al día, que nos ganamos apenas para las tortillas y para el pan, pues en realidad no nos alcanzaría. Vamos, pues bastantísimo, te imaginas, no hay taxi, ya no se mueve la gente. Un día sin taxi nos afecta a todo el mundo, es un medio de transporte muy importante. Por su parte, la población expuso que se formaría todo un caos si se suspendiera este servicio al público usuario. Pues sí, afecta porque pues no te puedes transportar a lugares que no conoces, supongamos, para llegar a lugares que están muy lejos. Si es más difícil, si no conoces la ciudad. No, pues estaría bueno, porque hay demasiados taxis. ¿Sí? No, pues yo casi no soy taxi. No. Para TVS Noticias, TV Sureste.